Tienes que ser consciente de lo que están haciendo los otros, aplaudir sus esfuerzos, reconocer sus éxitos y animarlos en sus metas. Cuando todo el mundo se ayuda, todo el mundo gana. Bienvenidos a Santander Solidario. Hoy queremos invitarles a hacer un recorrido por las acciones y actividades que realiza el sector solidario de nuestro territorio. Además de invitados especiales con información valiosa para nuestras empresas y nuestros asociados. Veamos los avances y ya regresamos. Vea hoy en Santander Solidario el acto de entrega de la certificación ISO 9000-2015 a la Cooperativa para el Desarrollo Solidario de Colombia Coomuldesa Limitada. Además, la apertura de su oficina número 26 en Río Negro, Santander, y la jornada de salud para los empleados de esta cooperativa. Hoy en Impacto Cooperativo, reunión de colegios cooperativos de Santander, unidos por la educación y la integración. Vea en Territorio Solidario detalles de la cuarta Feria de la Solidaridad llevada a cabo en San Gil, Santander, con el apoyo de organizaciones solidarias y la organización de Resander. Hoy en Colombia Solidaria, el Encuentro Cooperativo 2017, organizado por Confecop Llanos Orientales en la ciudad de Villavicencio. Y espere el informe del 16º Encuentro Nacional Fiquero a realizarse próximamente en Curití, Santander. Invitación que nos hace Ecofibras con el apoyo de la Alcaldía Municipal. Bienvenidos. En nuestra sección protagonista, soy la invitada es Coomuldesa Limitada, que hace unos días recibió por parte del Icontec la certificación ISO 9000 del 2015. Además, veamos la inauguración de la oficina número 26 en Río Negro, Santander, y la jornada de salud para empleados y directivos convocada por el COPAS de esta cooperativa. ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad establecidas por la Organización Internacional de Normalización ISO. Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o servicios. En esta sección queremos destacar la certificación que recibió Coomuldesa Limitada de manos de una representante de Icontec Regional Oriente. Bueno, hoy estamos haciendo entrega del certificado ISO 9000 versión 2015. Coomuldesa hoy adquiere un compromiso con la calidad. La certificación ISO 9000 son sistemas de gestión, son estándares internacionales que permiten que efectivamente las organizaciones sean mucho más competitivas. Y esto indudablemente es pensar en su cooperado, en su asociado, pero también en su cliente. Bienvenidos a una nueva era que es trabajar con sistemas de gestión y con estándares internacionales. Sin duda alguna, desde 1962 Coomuldesa ha madurado lo suficiente y hoy representa confianza, responsabilidad y respaldo, y más con la obtención de esta certificación que la compromete con todos sus asociados a seguir desarrollando la región y la empresa enmarcada en el modelo cooperativo. La recompensa de un trabajo que se ha hecho bien. Coomuldesa siempre ha tratado de hacer las cosas de la mejor manera posible. No teníamos una certificación de Icontec, la tenemos ya, ¿sí? Es la primera que tenemos, pero esto es a largo plazo, porque solo tenemos sobre una cosa pequeña, ahora vamos por lo demás, ¿sí? Es bastante largo el proceso y esperamos en estos próximos años poder cumplir. Coomuldesa ha sido una empresa que empezó, como dijimos, con 34 socios, 510 pesos, y estamos en 135 mil socios y tenemos un capital importante, entonces eso es básicamente lo que hacemos y los socios nos quieren, que es lo importante. La Asamblea General, el Consejo de Administración, la Gerencia General y todos los niveles del organigrama de Coomuldesa tienen muy claro el horizonte, una responsabilidad que es delegada por los más de 130 mil asociados que hoy tiene esta cooperativa de ahorro y crédito, actualmente con 26 oficinas en los departamentos de Santander y Boyacá. Como todos sabemos, el sector financiero es supremamente dinámico. Y su dinamismo implica, desde luego, tener tecnología, avances en todo sentido, toda vez que la competencia es indiscutible e inminente. Y a través de estos procesos de calidad vamos a lograr que nuestra empresa sea diferente y los socios realmente encuentren una respuesta satisfactoria a las necesidades, a la satisfacción de sus necesidades y desde luego que los servicios sean eficaces y lleguen en el momento que nuestros asociados y la comunidad en general lo requiere. Las novedades siguen. Santander Solidario evidenció en una emisión anterior la apertura de la oficina número 26 de Coomuldesa. Pues bien, hace un par de semanas se hizo la inauguración oficial de esta nueva oferta en el departamento de Santander, en el municipio de Río Negro.
La presencia de varios directivos e invitados especiales auguraron éxitos a los asociados y su oficina. Destacamos la manera como Comuldesa hace estas inauguraciones, pues primero se hace la apertura y luego con los asociados se programa una actividad de inauguración para que sean ellos mismos los protagonistas. Además, dando cumplimiento a las actividades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el COPAS de Comuldesa realizó en el Centro Recreacional Guarigua de San Gil una jornada de salud para el bienestar de toda la familia comuldesa. Empleados, representantes principales del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y el Comité de Educación y Solidaridad fueron atendidos por especialistas, quienes de acuerdo a su especialidad hicieron las recomendaciones respectivas. Además, se contó con espacios recreativos para motivar la práctica deportiva. Hace unos días se reunieron en la ciudad de Bucaramanga los colegios cooperativos de Santander con el propósito de generar lazos de integración nacional y regional, unidos para la formación cooperativa y el intercambio de saberes. Veamos. En Bucaramanga se llevó a cabo una reunión de representantes de colegios cooperativos de Santander. Actualmente nuestro departamento cuenta con 4 colegios cooperativos, 2 en Bucaramanga, 1 en Barbosa y 1 en San Gil. La reunión fue convocada por el Instituto Comuldesa de San Gil, que lidera la educación cooperativa en el territorio solidario en busca de la formación de líderes cooperativos para el sector. Nos encontramos en el Colegio Cooperativo Confenal con una invitación muy especial desde el director del Instituto Comuldesa de San Gil para encontrarnos todos los colegios cooperativos del departamento para discutir los diferentes aspectos relevantes sobre la formación cooperativa y la educación en general que imparten nuestros colegios. Es una reunión muy interesante, donde se llegaron a importantes acuerdos que van a beneficiar a todos nuestros estudiantes, a la comunidad en general y a todo nuestro departamento, porque la formación cooperativa nos lleva a un principio ideal que es la solidaridad y la fraternidad entre todas las personas para lograr mejores recursos y proyecciones económicas y desarrollo para la región. Esta reunión, además de integrar a la familia cooperativa, también aboga por conseguir algunos beneficios con recursos de educación. Tal es el caso de la novedad que anuncia una representante del ICETEX Oriente respecto a unas becas que podrán tramitarse para estas instituciones educativas en beneficio de algunos estudiantes. Hoy tenemos como gran noticia con los colegios cooperativos, les informamos que el próximo año van a poder optar a una convocatoria en donde van a poder los colegios optar por unos recursos para ayudar y apoyar a la educación básica, primaria y secundaria de niños de población vulnerable de los colegios cooperativos. Esto va a ser una convocatoria que va a ir que se va a abrir a inicios de año y presentamos todos los requisitos que deben cumplir los colegios del sector cooperativo para optar por estos recursos. Así que hemos invitado a los rectores a que nos presenten sus proyectos para que muchos niños que tienen pocos recursos y que queremos ayudarlos para que estén muy bien en sus colegios, presenten estos proyectos para optar por unos beneficios en lo que corresponde a, puede ser matrícula, puede ser pensión, textos o materiales o uniformes. Así que es una gran noticia que próximamente a inicios de año podemos darle algunos recursos a los colegios del sector cooperativo para que ayudes a los niños con necesidades económicas para continuar adelante con sus estudios. Recibir el apoyo de una entidad como el ICETEX con dineros que el mismo sector cooperativo debe girar de sus excedentes para que sean invertidos en educación es la evidencia de la confianza y respaldo con las ofertas educativas que tiene el modelo cooperativo para los colombianos. La reunión de hoy fue una reunión muy productiva. Consideramos que este propósito de reunir los colegios cooperativos del departamento es un éxito porque realmente vemos que nosotros sí nos podemos unir, compartir experiencias, compartir también las lecciones aprendidas, compartir cuáles son los factores de éxito que hemos tenido en cada uno de los colegios cooperativos y eso nos va a hacer mucho más fuertes. Ahora queda el compromiso para lograr articular los demás colegios cooperativos de Colombia, un proceso que sin duda fortalecerá esta propuesta educativa enmarcada en el modelo solidario, una herramienta económica de liderazgo, social, incluyente,
financiera y solidaria. Uno de los temas particulares que más nos llamó la atención es la afinidad que tenemos en todas las instituciones cooperativas para la formación de nuestros estudiantes. Eventos como las formaciones en investigación, en la capacidad financiera y económica para nuestros estudiantes y todos los aspectos en la parte deportiva y artística. Estuvieron presentes en esta gran reunión tres colegios importantes de la región: el Colegio Cooperativo de San Gil, el Colegio Cooperativo Bucaramanga y el Colegio Cooperativo Confenal. Nos quedan unas expectativas muy grandes y espectaculares proyectos después de esta reunión. Primero, seguir afianzando esta agrupación de los colegios de la formación cooperativa, no solamente para el departamento, sino para el país. Seguir fomentando el crecimiento cooperativo en la región y en Colombia. Y finalmente, el apoyo mutuo entre todos los colegios e instituciones cooperativas para lograr que nuestro país alcance mayores niveles de desarrollo. Cuando llegué a Servincop, pude comprobar que además de sus servicios financieros, podía contar con un gran equipo humano para resolver de una mis necesidades. Servincop, servicios financieros al alcance de todos. Santander Solidario fue invitado al encuentro de cooperativas llevado a cabo en la ciudad de Villavicencio y convocado por Confecop Llanos Orientales. Un evento con una agenda académica interesante, pues los conferencistas tocaron temas pertinentes con la actualidad cooperativa y además se evidenció la riqueza cultural de este departamento lleno de folclor. Veamos. Sostenibilidad social, económica y ambiental fue el tema que enmarcó el encuentro cooperativo organizado por Confecop Llanos Orientales y al que fue invitado nuestro magazine Santander Solidario. Allí se dieron cita a organizaciones solidarias del departamento del Meta y sus alrededores. Un territorio extenso en llanura y posibilidades solidarias para el bienestar de todos. El propósito precisamente era eso, lo social, el bienestar social que le damos a la comunidad, lo económico porque también la riqueza es de manera igualitaria y equitativa, y especialmente el ambiente, especialmente lo que queremos de contribuir como sector cooperativo al cuidado de nuestra casa común. Aquí estamos como alrededor de unas siete regiones: Santander, Boyacá, Meta, Guaviare, Vichada, Casanare, Arauca, Cundinamarca, Bogotá, que nos están acompañando. Voy a aprovechar este medio para decirle a todas las personas de nuestro país que verdaderamente el cooperativismo es una alternativa real de desarrollo económico, social, ambiental, político, pero sobre todo humanista, porque lo más importante de nuestro modelo son las personas. Por eso invitamos a todas las personas que se acerquen al modelo solidario, al modelo de los fondos de empleados, de las asociaciones mutuales, de las cooperativas, de cualquier índole, y que todo se puede hacer a través del esfuerzo propio, a través de la ayuda mutua, a través de la honestidad, de la transparencia, de la solidaridad y especialmente de la cooperación, que significa unión, armonía y comprensión entre pueblos y entre pueblos y las personas. Hoy destacamos el principio cooperación entre cooperativas, que se aplica en este caso al intercambio de saberes entre las organizaciones solidarias llaneras y las santanderianas. Evidencia de este propósito fue la pasada visita realizada por los compañeros llaneros a nuestro territorio solidario. El pasado 19 de julio estuvimos en Santander Cooperativo. Nos recibió con las puertas abiertas COP Central, nuestro banco cooperativo. Nos recibió con Muldesa, estuvimos en su Instituto Técnico de Educación. Qué hermosura, qué ejemplo para todo el país, para que podamos fortalecer todos los colegios cooperativos. Aquí precisamente en el departamento, en Villavicencio, tenemos uno y tristemente le toca con solo el esfuerzo de los padres, porque ni lo público, ni lo privado, ni siquiera el mismo sector cooperativo somos solidarios con ese modelo cooperativo de educación, que de alguna manera tenemos que seguirlo sacando adelante para que no se pierdan los colegios cooperativos. Felicito a Comuldesa. Le doy un reconocimiento también inmenso a la Cooperativa de Trabajo Asociado de Curití de Ecofibras, y le invito a todos los cooperativistas de Santander que sigan divulgando sus maravillas y que de alguna manera enséñenos a hacer turismo como que pretendemos en el departamento del Meta y el Llano. Como Santander somos un solo país, un país que queremos que siga en paz, solidario y sobre todo que haya oportunidades para todos.
La economía solidaria es la economía del futuro, según lo afirma Olga Lucía Velázquez, congresista por Bogotá y futura candidata al Senado de la República, quien fue invitada por su conocimiento y confianza en el modelo solidario que ella aplica en su vida política y en su trabajo social con las comunidades que representa. Todos nos podemos unir alrededor del sector de la economía solidaria para solucionar los diferentes problemas que hay en los territorios. Es la alternativa única que existe para que podamos salir todos adelante, para que todos podamos, en medio de todas las dificultades que tenemos. Yo creo que la economía solidaria es la economía del futuro y por eso a un grupo de exhabitantes de calle los he motivado, los he acompañado para que hoy tengamos una cooperativa que se llama Coopetín. Coopetín la conforman 20 exhabitantes de calle. Cada uno pone lo más importante, su talento, su voluntad. Y hoy no solamente tenemos una orquesta, publicamos un libro, sino que también vamos a iniciar en el mes de octubre toda una campaña y un programa de reciclaje que le generará ingresos a la cooperativa y que sus excedentes estarán en los asociados. Un saludo solidario para todos. Recuerden siempre que Colombia merece más, nosotros merecemos más, tú mereces más. Y porque tú mereces más, tienes que creer en tus capacidades. Desarrollar tus capacidades, compartirlas con el otro, entender y ponerse en los zapatos del otro. Tenemos que mejorar nuestra convivencia y depende de cada uno de nosotros, porque tú mereces más, vamos a llegar al Senado de la República de Colombia. Los Llanos Orientales de Colombia, un territorio solidario que mediante Confecop se fortalece para el desarrollo regional e intercambio de saberes para el beneficio colectivo. Sí, aquí tenemos varias cooperativas, no solamente del Meta, sino a nivel nacional, cumpliendo con sus distintas funciones, pero siempre enmarcadas al servicio de la comunidad, de cooperarnos los unos a los otros. Como decía un eslogan, la unión hace la fuerza. Muchas personas de pronto no estamos bien empapados en el respecto al cooperativismo, pero es importante porque si nos unimos, montamos cooperativas, va a ser en beneficio para todos. Santander Solidario destaca el contenido de la agenda académica del evento, variedad de temas pertinentes al sector, que dejaron satisfechos a todos. Además, la actividad cultural que dejó ver la riqueza folclórica del llano colombiano y la calidad humana de las llaneras y llaneros, todos ellos unidos en la solidaridad. ¿Ya tiene su tarjeta débito Comuldesa? ¿Qué espera para entrar a disfrutar de sus múltiples beneficios? Solicítela ya y disfrute de una amplia red de cajeros automáticos, punto de atención y establecimiento de comercio a nivel nacional, que gracias a su tarjeta débito Comuldesa le hace más fácil el manejo de sus finanzas. Venga y crezca con Comuldesa, su respaldo financiero. Vigilada Supersolidaria, inscrita a Fogaco. Gracias por continuar con nosotros. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias delegó a la Red Cooperativa de Emisoras Comunitarias del Sur de Santander, Resander, a la organización y realización de la Cuarta Feria de la Economía Solidaria en San Gil, Santander, que contó con la participación de asociados, empresarios y organizaciones solidarias de la región. Veamos a continuación las entrevistas logradas por nuestro magazine, que nos permiten visualizar las bondades del sector y el impacto que causan estas empresas en el desarrollo de la región. San Gil fue el escenario para la realización de la Cuarta Feria de la Economía Solidaria, un evento que congrega a las organizaciones solidarias de la región para mostrar sus productos y servicios en variados portafolios. Empresas que nacen en el territorio y que generan desarrollo para la región enmarcado en el modelo solidario. Hoy nos encontramos en la Cuarta Feria de Economía Solidaria, organizada por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias junto con Resander, con la misión de fomentar, fortalecer y desarrollar la economía solidaria en el país, la asociatividad una vez más en todos los colombianos y hoy especialmente con los santanderianos, con el fin de que ellos, a través de su cooperativa, sus asociaciones, sus fondos de empleados, puedan mostrar a todo el departamento los productos, bienes y servicios que han generado a través de sus progresos y sus proyectos productivos. La abundante oferta de productos y servicios permiten ver el impacto que tienen estas empresas en la generación de empleo y oportunidades. Asociaciones de mujeres, de productores agrícolas, de ahorro y crédito,
de servicios y transportes, entre otras, muestran la flexibilidad del modelo solidario para la generación de empresas con una visión solidaria. Venimos a exponer los productos que se están haciendo. Últimamente se sacó este producto que se llama un té de hoja de guayao, el cual tiene todos los beneficios que se puede obtener de esta planta, la cual con ella ya no desperdiciamos nuestra naturaleza, porque con ella estamos cultivando y haciendo todos estos productos. Viene también la pepa de guayaba, la cual se está preparando para hacer las galletitas de guayaba. Vienen cero colesterol, sin azúcar, y son muy deliciosas para la salud. Venimos también trayendo, promocionando también los cítricos para las aguas aromáticas. También se pueden consumir de igual manera comestibles. Entonces, todo esto se está preparando en Vélez Santander. Fuera del bocadillo se está promocionando todo eso. La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias confió este año 2017 a la Red Cooperativa de Emisoras Comunitarias del Sur de Santander, Resander, para que realizara estas ferias de la economía solidaria en el país. Próximamente Caracolí Antioquia y Neiva Huila serán los escenarios para mostrar las unidades de emprendimiento que ofrece el sector para sus regiones y el país. A continuación, José Delio Porras, gerente de Ecofibras, nos hace la invitación al 16º Encuentro Nacional de Fiqueros a realizarse en el municipio de Curití del departamento de Santander y que cuenta con el apoyo del alcalde Mario Galvisabe, Coilados del Fonce, Ecofibras y Asdefique Santander. Un evento con una agenda académica muy importante para el gremio y una agenda cultural muy interesante que sin duda los dejará enamorados. Veamos. El fique pertenece a una extensa familia botánica de las agaváceas. Se le conoce con el nombre común de ágave, pita, maguey, cabulla, fique o mezcal. Su centro de origen está en México, aunque actualmente se distribuyen desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Venezuela y Colombia. Se reconocen más de 200 especies pertenecientes a este género, con una gran diversidad en cuanto a formas, tamaños, colores y estrategias de vida. Se calcula que el género surgió hace unos 12 millones de años. Pues bien, esta explicación para referirnos al motivo del 16º Encuentro Nacional Fiquero que se llevará a cabo en Curití, Santander, cuyo nombre hace referencia a Pueblo de Tejedores, justamente una actividad que se desarrolla paralela al cultivo de esta planta. El 8 y 9 de noviembre estaremos acá en el municipio de Curití, 200 delegados del sector fiquero reunidos, básicamente representantes de las regiones como Nariño, el Cauca, Antioquia, La Guajira, Boyacá, Cundinamarca y desde luego aquí del Santander. De igual manera van a estar entidades muy importantes como el Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente, el ICA, Corpo ICA, universidades como la Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Bolivariana de Medellín y entidades también destacadas a nivel internacional como la FAO, quienes van a estar dos delegados de esta entidad participando del evento. Este evento cuenta con el apoyo de varias instituciones y un contenido académico y cultural que vale la pena destacar. El evento está siendo organizado directamente por la Alcaldía Municipal de Curití en cabeza de su alcalde, Mario Galvis, por Coilados del Fonce, por Ecofibras y por Asdefique Santander. Básicamente durante estos dos días nos congregaremos para realizar dos eventos importantes y puntuales. Uno que es una agenda académica donde se darán a conocer los avances, los resultados de las investigaciones que se vienen haciendo en torno al cultivo, en torno al aprovechamiento, en torno a los diferentes usos que se le está dando a la fibra y a los subproductos del fique. Pero de igual manera nos va a acompañar entidades como el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Agricultura y la FAO, donde van a exponer políticas macros donde el fique, la fibra del fique, por sus características ecológicas, tiene un futuro muy importante. En Curití se tiene previsto
la Casa de la Cultura para hacer la exposición. Va a haber una muestra de todas las regiones, lo que vienen trabajando con la fibra, con el jugo, con el bagazo. Y lo que es la agenda académica, las exposiciones se van a realizar en el salón parroquial. Allí está adecuado y está previsto para los 200 delegados que se está esperando. La parte cultural, bueno, está básicamente la exposición que está con énfasis en el FIQUE, pero también van a haber otros eventos aledaños como es presentaciones musicales, danzas y presentaciones artísticas ya propiamente dentro del evento que tienen alusión al proceso del FIQUE. Curití, Santander, hoy es considerado el epicentro en Colombia de la producción artesanal en fibra de FIQUE. Ejemplo de ello es la presencia de empresas y artesanos que se dedican a fabricar y ofrecer una variedad de diseños que hoy hacen presencia en el exterior y a nivel nacional. Para poner un ejemplo, Ecofibras exporta el 60% de su producción a Europa, Estados Unidos y países de América Latina. Curití es el epicentro de la producción artesanal en fibra de FIQUE en el país. Entonces, por supuesto que el stand bandera, el stand de entrada va a ser el de Santander, con los productos acá de la región y concretamente de Curití. Pero hay un espacio también previsto para que tanto la Guajira, como el Cauca, como Antioquia, como Boyacá, como el Cesar, tengan un espacio predilecto para exponer los diferentes productos que traen de cada una de las regiones en representación de sus culturas, las diferentes etnias. Vamos a tener representación de las comunidades indígenas, de los guambianos, de los paeses, de la Sierra Nevada, de la Guajira también, de la Sierra Nevada de Santa Marta, representación de las comunidades indígenas quienes traen productos en fibra de FIQUE. El FIQUE y sus protagonistas, bienvenidos a este 16º encuentro. Curití les acoge y Santander Solidario les augura éxitos. Estaremos en próximas emisiones detallando algunos aspectos del evento y las novedades del sector fiquero. La economía solidaria con los fiqueros y los artesanos de Colombia. Hemos llegado al final de Santander Solidario. Estamos seguros de que hoy hemos logrado incrementar su conocimiento sobre nuestro sector. Los esperamos en nuestra próxima misión, a esta misma hora y por este mismo canal. Hasta pronto.